Paso número 2. Viene la aprobación del caso. 8 pasos de una petición familiar. Entonces, señores, quedamos en que el paso número 1 tiene que ver con la forma I-130, enviar la petición, recibir la aceptación, y el paso número 2 tiene que ver con la aprobación. ¿Cuándo me aprueban mi petición? Va a depender del centro que lo esté procesando. Va a depender del centro que lo esté trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos 5 grandes centros. Vamos a ver. 5 grandes centros. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos el centro de procesamiento de... vamos a hablar, por ejemplo, de una petición de esposo ciudadano estadounidense. La petición I-130 para esposo de ciudadano, padre o hijo menor, centro de procesamiento de California. Por ejemplo, esta petición en este centro de procesamiento está durando 10 meses y medio. La aprobación va a depender del centro que lo procese, del centro que lo esté trabajando y del tipo de petición. Estamos hablando de la petición de esposo, ciudadano, padre o hijo menor de 21 años. Tenemos otro centro de procesamiento, es el de Nebraska. California, Nebraska, Potomac, Texas y Vermont. Nebraska está aprobando esta petición, por ejemplo, 10 meses y medio también. Seguimos. El centro de procesamiento de Potomac dice que para aprobar una petición de familiar inmediato de ciudadano estadounidense está durando 12 meses, exactamente un año. Texas nos dice que el tiempo de procesamiento de esta petición son 11 meses y medio, casi un año. Y el último es el de Vermont Service Center, nos dice que están aprobando este tipo de peticiones en un año y 4 meses. Estamos hablando, señores, de la petición de esposo ciudadano estadounidense, padre de ciudadano e hijos menores de 21 años. Por ejemplo, vamos con la petición de esposos de residentes. California, por ejemplo, 25 meses y medio. Ahí está. California está durando 25 meses y medio para aprobar la petición de esposo residente. Nebraska, vamos a ver el tiempo que está durando Nebraska. Nos dice Nebraska que 10 meses y medio, igualito que las peticiones de ciudadanos. Potomac, el tiempo de procesamiento son 29 meses. ¡Wow! ¡Qué lentos! 2 años, 5 meses. Texas nos dice que está durando para aprobar las peticiones de esposos de residentes 20 meses, casi 2 años. Y Vermont dice que está aprobando esa petición en 30 meses, señores. Casi 3 años. Así es. Casi 3 años en el centro de procesamiento de Vermont. Pero casi todas las peticiones de dominicanos se le envían a California de residentes. Estamos hablando que el tiempo aproximado son 2 años y 1 mes. Ese es el tiempo más o menos. Entonces, señores, las demás peticiones. Ya usted sabe que los F2B, que son peticiones de hijos de residentes adultos, dura 6 años. Entonces la aprobación va a depender del centro, 4 años, 3 años, 1 año, etc. Lo mismo con los F1, los hijos de ciudadanos adultos, los F3 que duran 12 años y los F4 que duran 14 años. Siempre todo va a depender del centro que lo esté procesando. Entonces, señores, ese es el paso número 2 de una petición familiar. Paso número 2.